Hola Alexander, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me podrías confirmar cómo está el sonido? Vamos a continuar. Vamos a ver si le podemos ganar al Caballero del Humo ahora. Ayer me pegó tremendas palizas, no pude. Le saqué poco más de la mitad, nada más. Nivel 160, personaje femenino. Estamos en la Torre de Bruma, el primer DLC. Y combatiendo contra el Caballero del Humo. Se escucha bien, listo. Muchas gracias, Alexander. Vamos a ver si le ganamos. Ayer hice una transmisión y tuve problemas con el micrófono. Como no me confirmaron si se escuchaba bien o no, yo seguí transmitiendo. Después revisé el directo y hice todo el directo sin volumen de mi voz. Bueno, vamos a gastar una efigie. Así llevamos a la ayuda. Y espero poder vencerlo esta vez. Si no, voy a tener que ir a hacer a juntar un poco de almas y mejorar un poco el estado. Por lo que veo, tengo poco aguante. Me gustaría tener un poco más de aguante. Un poco más de vigor y de adaptabilidad también, o sea, medio kamikaze es lo mío. Yo vine a pelear contra el Caballero del Humo con el estado muy bajo, está muy bajo todavía el nivel. Pero bueno, capaz que le ganamos. Como dije antes, si no puedo vencerlo, voy a tener que ir a juntar almas. Hola Dakota, es normal, la primera partida. Pegó igual, ¿eh? Muy bien, me sacudió tremendamente. A ver si me curo. No pude girar. Me mató rapidísimo, ¿eh? Hola Raúl, ¿cómo te va? Muriendo como John, sí. También es el enemigo, ¿no? Tal vez el enemigo más poderoso de todo Dark Souls. Pega duro, durísimo pega. Más cuando convierte la espada, que la cubre de fuego y de magia negra. ¿Quién juega mejor? John, toda la vida, porque él lo juega en nivel difícil. Todos los juegos lo juegan en nivel difícil. Yo lo juego en niveles normales.
No, calculé mal, muy mal. Muy a destiempo. Uy, 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 cerquita. Un solo golpe le pude dar. Tres. No le pegó, no le pegó. No, 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 no. Muy mal calculado, tío. Ahí viene con espada esta, por Dios. No me podía pegar, ¿por qué me pegó? Me mató. Rápido, rápido. Tuve suerte que no me pegó. No, voy a tener que llamar a la ayuda. No, no veo alternativa. Si me da tiempo o me mata. No, 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 no. Y me pegó igual, ¿eh? Me mató de nuevo. ¿En la alcantarilla? No. ¿Alcantaria? ¿Qué es eso? Alexander, ¿qué es la alcantarilla? Acá está la alcantarilla, que es... A ver si hay un boss ahí, no me acuerdo. No, pasando a la alcantarilla llegamos al podrido. Si es donde digo yo, que es todo de madera. Llegamos al podrido. Ya lo pasé. Esa parte ya la pasé. Llegamos al podrido y después del podrido está la entrada hacia un DLC, si no me equivoco. Ya me quedé sin estas cosas, ¿cómo se llaman? Resina. Se tiene que concentrar en la ayuda, no en mí. Ahí está. En la ayuda, no en mí. Lo que tiene también que la ayuda no tiene mucha resistencia, que digamos. Hay que darle con todo. Me parece que voy a tener que cambiar la build. Hacerlo mago.
para que cuando estamos así a lo lejos con la ayuda, mientras la ayuda lo distrae, yo le puedo tirar rayos. Recupero todas las almas, que son cero. Vamos, 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 que quedó. A ver si lo puedo esquivar. No, no lo puedo esquivar. Bien, ahora sí. No, pero ¿por qué? Que se concentre en la ayuda. Ahí vamos, vamos, en la ayuda. No, no. ¿Qué tipo de idiota, por Dios? Tiene que aguantar un poco más, que aguante un poco más. Se murió, pero ahora me voy a morir yo. No, ¿por qué me pegó igual? Vamos, rápido, rápido. No, me pegó igual, me pega igual. Es muy poderoso, muchacho, este. No entiendo por qué me pega la esfera. Entonces es ahí, Alexander. Llegaste al podrido. Es una zona que está toda oscura y hay unas estatuas chiquititas que te escupen veneno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar un poco de almas. Vamos a subir esos niveles. Y volvemos. Porque si no vamos a estar como loco. Con este caballero es muy poderoso. Pega mucho. Y yo en este momento tengo el problema de que no tiene mucho aguante. Se me va muy rápido la estamina. Y Alexander, ¿te está costando mucho ganarle al podrido? No tengo nada equipado, a ver. Me falta el arco. Este creo que es. Sí, más 10. Y tengo que cambiar las flechas. 381. Creo que contra este boss uso, no sé, unos 50 más o menos. Solo lo has intentado 15 veces y tanto te gana. No, no es muy difícil ese boss. Me pegó. Me voy. Me van a matar acá. Espero que no me mate este grandote. Ay, 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 qué puntería que tiene. Listo, empezamos la estrategia.
No sé si le voy a poder ganar, no le saco nada. Estás jugando con el pacto de los campeones, creo que se llama, ¿no? El pacto de los campeones. Pacto de campeones no se puede pedir ayuda. Igual pedirle ayuda tiene su contradicción, porque cuando llamamos a la ayuda, la invocamos, el jefe se hace mucho más difícil. Incrementa considerablemente su fuerza. Ah, lo que puedo hacer para pelear contra el caballero de humo es usar un bicho brillante. Puede ser, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero no le saco nada de energía. Y acá adentro podemos estar un rato. Yo creo que se me acaba el tiempo. Puede ser que tenga que utilizar las magias acá para ganarle a este grandote. Porque cada vez que usamos las ascuas, y ya, claro, es lo que me iba a decir, es seguro. Cada vez que usamos las ascuas, el boss se hace más resistente. Así que, si no, lo que me queda es ir a darle con la espada. Uy, 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 suerte fue esa. Se acabó, no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Entonces lo que voy a tener que hacer, a ver, necesito otras cosas para ganarle. Voy a tener que utilizar las magias. Y para las magias necesito usar bastones. Estas porquerías, este lo puedo usar ya. Este no. Este me pide 50 de inteligencia, es muchísimo, ¿de dónde saco? Este me pide 10 de fe. Por ahora puedo usar este. El problema es que no tengo, ¿cómo se llama? No tengo las magias compradas todavía. A ver qué tengo. Ah, tengo todo esto. 15 usos tiene.
Bueno, pero lo que voy a tener que hacer primero, vamos a tener que hacer un par de inventos, ¿eh? Vamos a sacar esta y vamos a poner la que estaba recién, el bastón. Ranuras de aprendizaje insuficientes, claro, si no tengo nada de... No tengo nada de inteligencia. De aprendizaje tengo 5 nada más. No, voy a precisar un montón. ¿Cómo le gano al monstruo este? Al jefe este. Tienen ideas, muchachos. Si no, hay que combatirlo. Hay que combatirlo mano a mano. Pongo de nuevo el estoque. El estoque. Tengo el gato que quiere entrar por la ventana. Este no es Doña Ru, es Don Ru. Supongo que voy a tener que ir a ganarle así. A ver si le gano, le gano. Y si no, bueno, mala suerte. ¿Que vaya por la mala? Voy a tener que ir a pelear con este así, a la antigua. Uy, por Dios, qué daño que me hizo, fue enorme. No, no lo voy a poder ganar así. Es imposible. Ni sé en qué momento me pega. O sea, parece que mueve y me da un espadazo. Ni idea. Ah, creo que puedo usar un anillo, a ver que me incrementa los hechizos. Reduce el daño, reduce daño. Uno de estos era, permite el aprendizaje de más hechizos. Y este... Pero reduce PS, o sea que me baja la vida. A ver, vamos con este. Ah, ahora sí, ¿cuántos me dio? Dos lugares, dos lugarcitos. Y yo voy a precisar más. Más de dos.
Preciso de todo, necesito muchas cosas, no tengo, la verdad que no tengo nada. Muy pobre estoy. Qué desgracia. Claro, incluso si quisiera usar esto, los rayos contra el Caballero del Humo, no puedo, porque necesito muchísima fe. A menos que vaya con la viejita y cambie los estados, ¿no? Podría restarle adaptabilidad y ponerlo en fe o en inteligencia. Si no, estamos jodidos, ¿eh? ¿Qué flechas tengo? A ver. De estas tengo 10. De estas tengo 20. La única manera es yendo con las viejitas, ¿no, Alexander? Como para poder aumentar. Cambiar el estado para que me deje usar el bastón. Un bastón por lo menos. Y ahí sí, poder ganarle al grandote este. Y bueno, después cualquier cosa restablezco los puntos en su lugar. Creo que una vasija del alma se precisa, ¿no? Se necesita. Y los bichitos de esto tengo cuatro para poder vencer al Caballero de Humo. Mariposa. Tengo un fragmento de frascos de estos y no lo puedo usar más. Me quedó de sobra. Vasija del alma, tengo 5 para poder intercambiar los puntos en el estado. Y aparte, ¿quién me vende las magias para poder tirarlas? Me gustaría comprar más de estas. Tiene 10 usos, pero supongo que es bastante poderosa. A ver, vamos a entrar y voy a ver si puedo recuperar mis almas. Voy a recuperar las almas y me escapo. Así mejoramos el bastón. Y bueno, y después sí, regresamos a ver si lo podemos matar. Hay que esperar un ratito acá, que venga la cabeza de la estatua y mate a esos gigantes.
¿Por qué no derriban la cabeza de la estatua? Me voy a tener que ir porque me van a matar estos grandotes. Ahí viene. Los mató los dos, porque me perseguían. Vamos a poner esta. No vaya a ser cosa que me mate, de nuevo. Me voy. Uy, no, me cerró la puerta. Que no me mate. Me mató. Pero igual, las almas quedaron mucho más cerca. El de la prisión, está bien. Sí, a ese lo descongelé ya. A los dos. A la chica también. La chica quedó en Majula. Así que, bien, está bien. Si venden esos, perfecto. De nuevo nos quedamos acá, esperando que se maten entre ellos. No viene la cabeza gigante esa. No me dejó usarla. Me mató, mirá. Entre los dos me mataron, entre el fuego y el grandote ese. Pero está tardando mucho la cabeza gigante en venir rodando. ¿Mataste a la chica? ¡No! ¡Pobrecita! Ahí viene la cabeza gigante. A ver si me deja usarla. Perfecto. Nos recuperamos. Creo que es acá, ¿no? En la fortaleza perdida. Que está este muchacho que vive enojado. Listo.
Claro, no tiene la magia que yo preciso. Tiene unas cuantas, pero no la que yo preciso. Un espadón de los solitarios, ¿qué es esto? No, no tiene nada que me interese, la verdad. No me sirve lo que me da. Así que vamos a tener que seguir buscando. Yo no me acuerdo, la verdad. Vamos a ver a la chica esa, la que me estás comentando, que se llama la piromántica es. Y si no está el viejito que está en los muelles de nadie, pero para poder hablar con él necesito, a ver, no lo tiene ninguno. Para poder hablar con él necesito tener más inteligencia, creo. No sé si más inteligencia o más fe. Podríamos intentar, ¿no? A ver cuánto tengo de inteligencia. 18, puede ser, ¿eh? Necesito 10 de fe para hablar con el viejito. Y tengo 5, es muchísimo, me falta. Bueno, vamos. Muelle de nadie acá. Vamos y charlamos. Si está, si me vende algo, bien. Y si no, mala suerte. Me equivoqué de camino. Salió uno. Vamos a tratar de hacerlo rápido esto, porque si no. A ver cuántos vienen. Creo que estaba acá. Sí, acá está. Y el viejo ni se mosquea, sigue hablando nomás, ¿eh? Casi le corto la cabeza, pero no se enteró. Sí, ya me dejó hablar, ¿eh? Parece que lo que me pedía era 10 de inteligencia, Alexander. No era fe. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. You scrolls do not, but the path, the untrained. Never forget.
Vamos a hablar, creo que si seguimos hablando se va a Majula. Y ya queda mucho más cómodo después para comprarle cosas. The forces of magic and souls lie dormant in the... It is a fitting place to... I suspect that I may even conjure up new spells. Sorcery is yet a mystery. Está bien, Alexander, está bien. Por eso probé. Sí, este es el que me vende las cosas. 30 usos. 15. Yo quiero el que... No sé, podríamos comprar... El de 15. Me pide 14 de fe. Y el de 10 me pide 16. Quiere decir que es más poderoso este. Vamos a comprar de este. 2, 4 vamos a comprarle. Lo que pasa es que voy a tener que aumentar, sí o sí, voy a tener que incrementar el aprendizaje para poder tener más lugares. Porque por ahora puedo poner dos cosas, dos hechizos, pero solamente por el anillo. Si yo le saco el anillo no puede poner ningún hechizo. Creo que preciso 10 nada más de inteligencia para ya poder empezar a usar la magia. Vamos a ver. Vamos a tener que usar todas las almas, ¿eh? Alma del perseguidor. Se va. Yo tengo que subir 3 puntos más, así que no me va a alcanzar tampoco ahí. Preciso como 100.000 almas, por lo menos. Este me da 1.000. Vamos a usarlas todas. Uy, me faltan un par. Unas cuantas, como casi 8.000 son. Bueno. Una de estas vamos a tener que usar. Alma del viejo matadragones. Ese que era Orferis, ¿no? Creo que era. Nada más que esta vez vino como negro estaba. En vez de estar dorado era como negro. Bien, ahora vamos a mejorar el bastón. Tengo titanita a lo loco, lo que no tengo es almas.
y me quedé sin que me falta trozo de titanita. Y para comprar titanita necesito almas. Todo se basa en almas. Entonces estamos a más 7. Y precisaría bastantes trozos de titanita. Bueno, primero vamos a poner uno de estos. Otro de estos. Y otro. Y no tengo más lugares. Son 30 tiros que tengo para darle. ¿Lo mataré con eso? Y bueno, si no cualquier cosa, gasto los 30 y después sigo con flechazos. ¿Qué más da? Hay que intentarlo. A ver. Tengo 1700 almas. Y el trozo de titanita sale como 15.000 más o menos. Ah, no, 6.000, no pide mucho. Vamos a entrar, vamos a dejar que se maten entre ellos y nos llevamos esas pocas almas. Así nos alcanza para comprar un trozo de titanita y para pagarle al herrero. Entonces podemos elevar el bastón a más 8 y ahí sí, volvemos y tratamos de matarlo. Creo que acá con la muerte de todos, más o menos suba unas 25.000 almas, más o menos. Murió uno. Y murió el otro. 27.000 almas. Con eso ya nos alcanza para hacer lo que dijimos. Compramos un trozo de titanita. Vamos a Majula. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. No pasa nada, el problema es que no queda mucha transmisión ya. Volví a pelear contra el Caballero de Humo y volví a cobrar. Así que estamos haciendo los planes para incrementar un poco los niveles. Hola Omar, buenas noches, ¿cómo te va? Yo ando perfecto. Bajo agua. Está lloviendo como loco acá. Alexander, ¿qué ascua querés? ¿Precisas un ascua para el herrero? Con las espadas más o menos. El problema es que tengo que combatir contra el Caballero de Humo. Y ese Caballero de Humo es terrible, pega como loco, pega muchísimo. Está bien, Sebastián. Bueno, vamos a comprar no, 3 trozos de titanita, son 18. 3 por 6, 18. A ver si puedo mejorarla un poco más. El bastón. Está bien, Omar. No hay problema. Ahora el problema es que no me va a alcanzar para pagarle al herrero. Así que vamos a tener que gastar algunas almitas. De esta tengo 17, así que las uso todas. 17 almas y no me sumó nada. ¿Por la espalda es fácil? Yo cada vez que entro a pelear con el Caballero de Humo me pego una paliza.
Sí, igual yo estoy seguro que el problema soy yo. A más 9 y me pide una losa de titanita que tengo. Lo que no tengo son almas. ¿Cómo escasean las almas? Ya me gasté todo. A ver si me alcanza con esto. Con lo justo, ¿eh? Me van a quedar 71 almas. ¿Qué armas llevo? Para pelear contra el Caballero de Humo estaba usando el estoque más 10. Sí, obvio, no, no, si en los primeros directos no podía hablar, Omar, se te cierra la garganta. Uno se cohíbe. Es como mostrarse al mundo, ¿no es cierto? Entonces como que te cohibís. Después sí, claro, ya lo había dicho una vez Seguri. Después te vas soltando más. Y es verdad. Bueno, listo, mejoramos todo. Vamos a ver si le podemos ganar a ese, al gigante. Es todo un proceso, porque ahora tengo que ganarle al gigante para poder subir niveles. Lo que quiero subir es el aguante a 40. Quiero subir un poco el aprendizaje. Todo para ver si después le puedo ganar al Caballero de Humo. Me quedo parado y no. No, no, no. Yo contra el Caballero de Humo trato de hacer lo posible. Pero no es sencillo. Es un rival muy completo. Y cuando pega, ni hablemos cuando convierte en la espada. Y después cada golpe, no, son terribles. Esquivar y atacar su espalda. Yo le doy. Igual le es para divertirse un rato, ¿no? Pero cuando te pega un buen espadazo y te hace volar, ahí ya no, no, no es divertido. Bueno, vamos a equipar el bastón. Ya equipé las. A ver. No, ¿qué estoy haciendo? Acá, aprender hechizo. Y si incremento de nuevo, ¿cómo se llama esta? Aprendizaje. Creo que en 20, o sea, en 15 me da un lugar más, ¿no? Para poner hechizos. Y en 20 me da otro lugar más. Ahora estoy en 10. Si no fuera por el anillo, tendría un solo lugar. Si no fuera por este anillo, tendría un solo lugar, entonces. Tanque, caballero, mago. Mi personaje es más, claro, de fuerza. Fuerza y destreza. Lo que pasa que ahora, para ganarle al gigante este, que necesito ganarle para generar almas y así poder mejorar el aguante, con las flechas no me alcanza. Si el jefe me pega un golpe o dos, ya me mata. Lo que quiere decir que lo tengo que matar a distancia. Si lo quiero matar a distancia con arco y flecha, no me alcanza el tiempo. Por eso, para eso, lo que estoy haciendo es mejorar el bastón. Entonces, en vez de tirarle flechas, le voy a tirar magia. Y así poder ganarle y que me alcance el tiempo, porque si no se va el tiempo. O sea, se cierra y bueno, gasté 40 flechas o más para nada. Ese es el problema. No, cuando encanta la espada. Ah, me pica la nariz. Mejor corre. Estoy para garrote. Yo la verdad que no me quejo, porque yo cuando voy con el estoque, voy así. No. Ahí. Yo le pongo la resina de pino dorada y el estoque queda con una fuerza enorme. Y cada golpe que le doy le saca bastante. El problema es que cuando él me pega un golpe a mí, me deja prácticamente agonizando. Es una pelea muy despareja esa. Con garrote o con lanza, claro. Es cuestión de probar. Yo ahora voy a tratar de hacer eso.
Y después, bueno, después de hacer un poco de almas y de poder subir las cosas como dije antes, voy a intentar ir a pelear contra el Caballero de Humo. Y van a ver que, bueno, ya sabrán, ¿no? La pelea es muy injusta, muy, muy injusta. Y no puse el bastón. Entonces ahí y ahí, perfecto. Ultra espadón. El problema es que nosotros no podemos ser lentos contra el Caballero de Humo. Como ya te dije antes, es una pelea muy injusta. Si yo usaría un ultra espadón, bien, le daría un buen golpazo, ¿no? Es muy lento que daría mi personaje. Listo. No, ¿por qué me pegó? Y ahora sí, arrancamos con la estrategia, esperemos que me dé el tiempo. No, no me tenía que pegar, pero bueno, me pegó. Muchachos, no, disculpen si no los leo porque no puedo ahora. Sí, le saca bastante. Dos, pero le podría pegar más. Creo que le puedo dar tres. Tres. Y no gasta tanta estamina. No, que... Queda mal, ¿eh? Me mató. No me mató de milagro. ¿Cuántos me quedan? 12. Bien, bien, bien. Creo que vamos bien. El único problema soy yo. Yo y mis manqueadas. Tenía tiempo para darle una más. Recuperamos estamina. Y ya se muere. Última, bien, a flechazo limpio ahora. No, la última fue gratis, bien, se murió. Vamos, vamos. Bendición divina y me pegó, ¿eh? Y me pagó como 200.000 almas me dio, ¿no? Más o menos. ¿Castlevania? Yo no juego Castlevania, no me gustan. Veía, a ver.
Con el ultra espadón a más 10 lo revienta y con dos ultra espadones no dura ni 2 minutos, caballero de humo. Bien, bien. El ultra de dos hojas. Hay un arma que está muy buena, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también es de dos hojas. A ver. Igual yo sé que se va a morir el caballero de humo. En algún momento se va a morir. ¿Qué va a hacer? Esta es la espada gemela de hierro. Pero ni mejorada la tengo. Y sube con fuerza. Bien. Sí, puedo seguir. Es verdad. Puedo seguir farmeando almas. Yo lo que quiero hacer ahora, con estas almas que gané, vamos a ir y vamos a mejorar aprendizaje. Esto hay que hacer todo en evolución, todo para ganarle al caballero de humo. Obvio que toda la mejora va a servir para los otros jefes también, ¿no? Aprendizaje, vamos a ver cuánto me deja subir. 15, justo. Bien. Y ahora tengo un lugarcito más. Perfecto. Un lugar más y le ponemos otra más. El bastón, quemamos un ascua y me quedaron 40.000, casi 40.000 almas. Lo que pasa que después llega un momento que para subir los niveles pide muchísimo. Tendría que probar jugar los Castlevania de, por lo menos los de PlayStation 2. Porque yo los de NES, y si había en Sega Genesis o en Super Nintendo, directamente ni los conozco. Sé que hay para NES. No mató a nadie esto, así que me voy. Me van a matar. Como les decía, de Castlevania. Después, el que está, el que sí vi. No, no me pegó. Bien. El de PlayStation 1. El de la Sinfonía de la Noche. Ese lo jugué y no me gustó. No me mates, Raúl. Pero es así. De a dos está bien. Le tiro de a dos tiros. Y ahí vamos bien, no le voy a tirar ni de a 3 ni tirar de a 4 porque me va a pegar y me va a matar. Recordemos que cada vez que uso un ascua el jefe se hace más poderoso. Llega un momento que nos mata de un solo golpe. Y la verdad que se hizo muy, muy poderoso el tiro, ¿eh? Porque yo lo estaba tirando, al principio le ganaba con el arco y flecha. Pero por más que le ve el arco más 10 todo, le estoy sacando 100 puntos nada más. Y con esto le saco 300. Buenísimo. Y encima es gratis porque no tengo que comprar flecha.
Ajaja, ese le cortó los pelitos de la armadura, ese golpe. Raúl, ¿sos de jugar a los Castlevania así seguido? No sé, una vez por semana por lo menos. Se murió. Una semilla de fuego. Bien. ¿Qué pasa con el fuego? Ahí está. Corre, corre, Forest. Ahí está. Y me voy. Simón. Simón, la espada gemela de hierro rojo. La que yo no utilizo hasta el final, ¿no? Porque no sabía usarla. Lo que pasa con John, que es muy cabeza dura. Está con algo. Y se empecina, se empecina, se empecina. Esa. La, ¿cómo se llamaba? El anillo de vinculación. No se lo sacó. No se lo sacó. Y era duro, ¿eh? Este. No se lo sacaba. Ya había empezado los DLC, todo. Y el tipo seguía con el anillo ese, que es una porquería. Adaptabilidad super. ¿Cuál estaría bueno transmitir, Raúl? Ultra fanático de los Castlevania, y yo te hago la contra. Yo podría probarlo los juegos, a ver qué tal están. Así de vista, creo que se llama uno Curse of Night, no, Curse of Night. Creo que es algo así, de PlayStation 2. Y el otro no me acuerdo. Pero la verdad que los dos se ven bastante bien, bastante lindos se ven. Así que habría que probarlos, a ver qué, cómo va. Ah, no, Curse of Darkness. Bueno, algo así era. Claro que sin spoiler, por supuesto. Por supuesto, bueno, podríamos probar. Creo que los tengo, a los dos. En la PC, me tendría que fijar si tengo los ISO. A ver. Vamos a hacer un poquito de trampa. Ustedes no lo ven, me parece igual esto. Castlevania, acá está. Curse of Darkness y el otro Lament of Innocent, Innocence. Si tengo los ISO. ¿Te fuiste un momento? Nada, pasó que maté al gigante ese y me puse a charlar un rato. No le quitan vida, no. Yo cuando estaba con ese anillo no lo podía creer. Está jugando hace un mes que está jugando este juego y no cambia el anillo que le dieron al comienzo del juego. ¿Qué se le va a hacer? Igual los Castlevania los va a jugar John. Ya entró la saga, ¿no? ¿Cuándo los empezaría? Bien, vamos a quemar otra de estas. Y vamos a matarlo de nuevo. Así me voy a subir un poco el aguante y. Y hacemos una o dos peleitas contra el caballero de humo, así ya cierro el directo este. Que después quiero transmitir el Resident Evil 1. No sé si no va a transmitir John, transmito yo. Que Resident Evil 1, como son juegos de PlayStation 1, son cortitos, eso, ya hice dos directos. Creo que en el tercero ya lo termino.
te viene en la cabeza rodando y mata a todo. Bueno, en esta ocasión no mató a los grandotes. Vamos a quedarnos acá hasta que caiga el fuego. Y ahí cayó. Nada, grandote, nada. Y esto era lo que yo le quería explicar a John un montonazo de veces, que se lo mata así, facilísimo, facilísimo, y no hubo caso, se moría cada rato. Me acuerdo que entraba al recuerdo este y se quedaba allá cerca de la puerta. Después volvía a la hoguera y así. No, para hacer puntos así, años va a tardar. Tendrías que pasarte, Sebastián, por la página de John Espinosa. Ahí hacemos gameplay y nos divertimos bastante. Ahí me la dio justito. Vamos a recargar esta mina. Justito lo escribí. Y ya se muere. Adiós. Vamos a agarrar esto, que es una bendición divina. Esto también lo podría equipar para curarme. Contra ese caballero de humo, pesadillas tengo contra ese bicho. Ya sueño. Bueno, salimos de acá. Vamos a leer los comentarios. Cuando no se le caiga internet, qué problema que tiene ese muchacho con la internet. Es una porquería, la verdad. Claro, el anillo es para eso, el anillo de vinculación. Hace que sea más chica la barra que limita. ¿A quién le hacía caso? ¿A la loca? En estos días la veo que entra todavía en los directos. La loca. ¿Lo vas a buscar? Si no... No sé si se puede pegar el link. Si me hacen el favor. Ahí... Omar... de la página de John. Bueno, vamos a subir. ¿Qué iba a subir? Ya me olvidé. Ah, vamos a subir aguante. Omar está hablando de una chica, una tal Lucy Lou.
Creo que se puede subir hasta 40, ¿no? Creo que si lo subimos más ya como que empieza a perder, como que no tiene sentido subirlo. Yo tengo un montón, ¿no? Y si vamos y le llamo a la ayuda, ¿no es cierto? Llamo a la ayuda y me quedo desde lejos disparándole al caballero de humo mientras la ayuda pelea con él. Yo desde 100 metros le disparo con este bastón. No, Natalie no. Natalie es alias Ray. Sí, Omar, gracias. Está bien, con el enlace, con el link ahí va a quedar. Van a poder entrar los chicos. No, Lucy Liu es el alias. Raúl. Es una que anda con los cables pelados ya de por sí, parece que nació así. Amiga de John. Capaz que ahora me está escuchando, no sé, porque yo con este perfil no la tengo bloqueada, con el otro sí. Adaptabilidad, vamos a subir. Bien, lo voy a dejar todo ahí. Apostamos todo al negro. La loca de Ray. No, no, no. Ah, este Ray. Bueno, vamos. Vamos a darle al caballero de humo. Raimundo. Creo que era acá. Acá mismo. Encima que hasta que no mate al caballero de humo no puedo pelear contra el jefe que está acá, ¿no? Vamos a ver. Claro, la armadura está. A ver. No ha pasado nada. La armadura se tiene que iluminar, me parece algo así era. ¿Se había salido Ray? No sé, supuestamente tuvo un problema, pero es como dice el dicho, el que se va sin que lo echan, vuelve sin que lo llamen. Así que cuando me quise dar cuenta ya estaba de nuevo dentro del grupo. Supuestamente tuvo problemas en la casa, no sé bien qué le pasó. Bueno, vamos a sacar este y dejamos el estoque cuando lo encuentre. El estoque más 10, ahí está. Después tendría que mejorar esas armas, ¿no? ¿Cuál era? Esta. Tengo que mejorarla, no, no. Nada, no la elevé ni un nivel, nada. Está así en cero. No sé, entró con otro número al grupo. El otro día preguntaba con un teléfono preguntaba una cosa y con el otro respondía. Es tan cómico ese muchacho. Que uno no entiende si lo hace a propósito. ¿Qué sé yo? Es como mirarse al espejo y preguntar y responder uno mismo. Porque él lo que hacía era eso. Era preguntar con una línea y con la otra responder. Acá hay otra invocación más. Vamos. Y si voy a buscar por allá atrás, capaz que hay otra.
Vamos a darle desde lejos, como habíamos dicho. Nada, nada, señor. No le saco nada, pero bueno, vamos a darle igual. Lo bueno de esto es que no me gasta nada de estamina. Quedó re loco, quedó estuneado. No le sacamos nada, no, tendría que invocar uno solo, no a dos. Porque no le saco nada. Aparte creo que es vulnerable a la electricidad, ¿no? Por lo que tendría que tirarle rayos y centellas. No, y ahí convirtió la espadita. No, muy cerca. No me mató, me arruinó la vida. Se pregunta y se contesta solo, en serio. Ay, ay, ay. No me gustó mucho la estrategia esta. Me parece que ir con dos ayudas es demasiado. ¿Esto qué es, una chica o un hombre? Momento que yo estoy haciendo las cosas mal. Yo, si no me equivoco, la espada del caballero de humo tiene magia negra, así que por eso me pongo este anillo. Vamos a ver. Entonces, en vez de llamar a este, voy a llamar al otro, el que estaba allá cerca de la puerta. Para probar. Ah, el viejito es. El viejito que estaba que hablamos recién allá en los muelles de nadie. Entonces por eso se desbloqueó. Porque ayer cuando hice el otro directo no estaba este. Vamos con el nono a ver si pasa algo. Era Ray. Vamos, nono, a ver. ¿Esto qué es? Postración. Bueno, vamos con el grito de guerra entonces. Esperemos matarlo, este caballero que me tiene harto. Va, muy harto no, porque peleé ayer y hoy. A ver qué tanto daño le hace. No le hace nada, me parece. No le hace nada. Con más determinación, no, no. Vamos, que se gane el sueldo. Vamos a cambiar. A ver ahora. Pero hasta yo le saco más. Lo bueno del bastón es que no me usa nada de estamina. Yo incluso con el estoque, que es liviano y todo, gasto muchísima estamina. Y llega el momento que... No, 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 no,
vámonos. Ahí. En el culete. No le sacamos nada, no, no, no. Vámonos. Lo mató de una. No, no aguanta nada ese viejo. No. No, no, no. Lo peor que pude haber hecho, dice. Vamos. Giro. Me curo y vamos, vamos, vamos. Hice mal el cálculo, otra vez. Vamos, vamos, grandote, tiene el golpe. Ahí está. Y mira, no, no, no. No es increíble, la cantidad de vida que saca este es mucha. Yo me cansé de pegarle, le di todos golpes por todos lados. Él me dio uno solo y me dejó en la ruina. ¿Va llegando? Bien. Bueno, hacemos el último intento. Vamos a hacer el último intento. Solo esta vez. Vamos sin la ayuda. Vamos a utilizar una resina. Vamos a utilizar un bicho. Y... a ver. Sí, primero este. Una flor. Un bicho. Y una resina. Bien. Vamos a ver qué tan bueno es ese bicho. A ver si vale lo que pesa. Nada, señor. Por ahora va todo excelente. Lo único que me parece raro es que no tarda mucho la estamina en regenerarse. No, me dio. No estaban los planes, eh. Me curo, vamos. No, vámonos, vámonos. Bueno, me dio igual. En el culete. No, que no me mate. No le pegó, pero ¿dónde tira, por Dios? No, 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 no.
No, no puse la resina encima. No, 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 no puede ser. Ya se me fue el efecto, me parece, de todo. Bien. No, ¿por qué me pegó? No puedo creer. Me curo rápido. Me pegó igual, Dios. Ya se muere. Uno más le faltaba. Y se murió. Por fin. Lo que me costó, pero se murió. Bien, 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 bien. Le ganamos, muchachos. Costó, pero lo logramos, Me voy a sacar esto. No tengo nada. A ver, una espada. Quedé con el corazón que me late a 1000 por hora. Vamos a poner el escudo y vamos a sacar el bastón. Vamos a poner de nuevo la espada de Dranley. Acá abajo. Bien. Y yo creo que lo que hizo la diferencia enorme es el bicho brillante. Sin dudas. Aumenta la defensa. No sé cuál poner. Ah, no, no, no. Ya tengo uno. Vamos con este. Valió la espera. Bien, bien, bien. Le ganamos. Bueno, vamos a ver qué hay ahí. Así ya cerramos el directo. No, por acá no era. La puerta equivocada. Pero va a ser de sufrimiento en sufrimiento, porque la siguiente es otro boss. Corona del viejo de hierro. ¿Y esto qué es? Conserva un ligero calor. Esta corona era. A ver. Vamos a dejarla linda de nuevo a la chiquita. Y bueno. Encima me olvidé de equipar la resina. Lo único que faltaba, si me mataba, iba a ser la culpa 100% mía. A ver si ya se encendió esta armadura. Y ahí está, se encendió la armadura. Lo que significa que ya podemos entrar al recuerdo a pelear contra él. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Costó un montón, pero le ganamos, Le ganamos al caballero de humo. Ahora lo único que falta es ir de nuevo a esa hoguera, quemar un ascua y pelear de nuevo contra él. No, mentira. Nunca más quiero pelear con él, es dificilísimo. Así que nos estamos viendo en otro directo, Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.